¿Cómo les va, equipazo? Muchas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Un verdadero placer que nos acompañen en la transmisión en vivo o en la transmisión como en vivo que realizamos todos los días para mantenerlos bien informados a ustedes. Y en este recorrido por las noticias, precisamente, damos la bienvenida a nuestra querida Blanca Lolbe. Blanquita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, mi querido Carlos, equipazo, queridos también, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan y qué gusto poder saludarles una noche más y ver cómo se van integrando, cómo va subiendo pues a esta embarcación todos los invitados, a esta que es una embarcación, pero como un restaurante gourmet, ¿sabes? Alguna vez me lo dijo una amiga, que éramos como gourmet. Dice, es que un restaurante gourmet no va cualquiera ni están muy llenos. Es muy exclusivo. Así son ustedes, muy exclusivos. Qué bonito, ¿a poco no? Suena muy bonito, suena muy bien, por supuesto que sí. Pues bienvenida a toda la audiencia selecta del equipazo Exacto, eso. informativo, por supuesto que sí. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Nosotros ya estamos listos para comenzar a informarles, pero tal vez podríamos empezar antes de con los hashtags en tendencia de hoy, mi querida Blanca, pues hablar acerca de lo que estábamos comentando antes de entrar al aire y que precisamente suelen ser cosas que no necesariamente platicamos muy seguido, sino hasta que le ocurre una desgracia o una tragedia a algún ser conocido. Nos referimos al hecho de que casi no se habla de esto hasta que alguien es timado o estafado a través de las redes sociales, a través de internet, a través de diferentes plataformas, incluso a través de las mismas llamadas telefónicas, Blanquita. Sí, fíjense que estábamos justamente comentando, todo empezó porque salió una nota en Índigo, por ahí la traíamos ya casi al final, pero luego no entran. Entonces, qué bueno que sacas el tema a colación ahora. Y la nota de Reporte Índigo dice, te ofrecieron un atractivo empleo por WhatsApp, cuidado, usuarios advierten de nueva estafa. ¿Qué tal? Y resulta que las víctimas son enganchadas con atractivas ofertas de trabajo bien remuneradas, pero que no existen y son utilizadas para robar los datos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que después de este mensaje, que además este mensaje lo recibimos, este es un mensaje que recibimos nosotros, Sí. que no lo contestamos, una vez que usted hace ese mensaje, se contacta por WhatsApp y entra ese numerito de WhatsApp, que debe ser una cuenta de business, supuestamente, y después le mandan una liga, pero esa es una liga de phishing. ¿Para qué? Pues para robarle todos los datos, contactos, datos bancarios, correo electrónico, todo, 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 lo extraen en Nutrice. Entonces, si reciben una oferta jugosísima como esta, de 10 gerentes de marketing con un sueldo jugoso como poco, 5 mil pesos diarios. Hombre, ¿quién no quiere ganar 5 mil pesos diarios, mi querido Carlos? Serían más de 150 mil pesos al mes. Suena requete bien. Por supuesto. Pues cuidado, mucho cuidado, porque ese es uno de los nuevos, una de las nuevas formas de hacer fraudes, de cometer fraudes y robar datos. Vaya usted a saber qué tanto le pueden robar desde su celular, que cada vez lo usamos más y tiene más contenido de nuestros datos personalísimos. Esa es una de las cosas de las que hablábamos, Carlos. Sí, efectivamente. Y el hecho de que no nos dejemos llevar por este tipo de ofertas que parecen ser muy atractivas, pero que a la postre pueden traducirse en pocas palabras, pues en que la gente te quiere extorsionar, te quiere robar tus datos o te quiere ver la cara simple y sencillamente, ¿no? Platicábamos también, por ejemplo, de llamadas telefónicas. Y es que estaba acordándome ahorita justo que mi padre me mandó un mensaje por WhatsApp hace un día o 2 días apenas, y es un mensaje que está evidentemente, pues se nota que mi papá le dio clic a algo a lo que no le tenía que haber dado clic, porque Listo. me mandó un mensaje que dice, wow, encontré un video súper interesante, ven a verlo, y tiene, por supuesto, una liga directa a un sitio en internet. Evidentemente, pues si le doy yo, pues con toda seguridad va a pasar lo mismo que pasó en el caso de mi padre. Seguramente va a empezar a enviar mensajes a todos mis contactos de WhatsApp y en una de esas
Ve tú a saber qué vaya a pasar en el teléfono si uno le da clic a ese tipo de mensajes. Entonces, tengamos mucho cuidado, seamos muy precavidos y recordemos lo que hemos dicho en muchas ocasiones, nadie regala nada. En estos tiempos, nadie regala nada. Por muy buena que parezca la oferta y con mayor razón, si parece muy buena, es Claro. motivo para desconfiar. Ya con eso es más que suficiente, ¿no? Hay que aplicarla de es demasiado bueno como para ser Para verdad. ser verdad. Claro. Exacto. Esa es una. La de las más antiguas es aquella donde le hacen el drama de tío, tío, me secuestraron, ayúdame, por favor. Hola, tía, soy tu sobrino de los Estados Unidos. ¿Cuál sobrino? Sí. ¿Luis? Sí, soy Luis, soy Luis. Bueno, lo peor que uno puede hacer es espetar un hombre, ¿no? Tener mucha Engancharse, claro. precaución, claro. Porque entonces, sí, soy Luis, fíjate, tía, que me agarraron aquí en la frontera y me piden una lana para salir, ¿me podrías prestar? Y yo, llegando, te lo pago, te lo juro, y le hacen un drama. O el que le secuestraron y se tira a llorar y llorar y llorar, y papi, ayúdame. Bueno, estábamos comentando, Carlos, a que yo les aplico la de la tía mala onda. Ajá. Ya se me ocurrió, y cada que me llegan a llamar, porque te llaman ya sea por celular a veces o a veces por el teléfono fijo, lo Claro. que hago es contestar, los escucho. Tía, 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 es que fíjate que tengo un problema, me agarraron, no, me secuestraron o lo que sea, ¿no? Lo que me digan, no, ni los escucho, la verdad. Lo único que le digo, ay, ya te dije que la próxima vez que te metieras en problemas no contaras conmigo, arréglatela solo. Adiós. Y les cuelgo. O me cuelgan ellos porque ven que soy muy mala onda y entonces me Sí, cuelgan. eres regañona y que no les vas a solucionar nada. No les voy a apoyar en nada, soy una muy mala tía, ¿no? Exacto. Hay que estar preparados y platicar estas cosas con la familia, particularmente creo, Carlos, para que no les pase como le pasa a tu papá con las personas Sí, hombre. mayores. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que cuesta trabajo precisamente adaptarse a estas cositas. Son una excelente herramienta para comunicarnos, para trabajar incluso, pero también se pueden convertir en un verdadero riesgo. Así que Claro. tratemos de ser mesurados. No, sí, se trata de picarle, por supuesto, para aprender, porque tampoco se trata de que no le piquen por miedo y entonces tengan ahí un aparato al que no le sacan todo el provecho que se requiere. Sobre todo, precisamente las personas adultas mayores les da un poco más de temor que puedan llegar a descomponer el aparatito. No teman eso, no tengan temor de eso. Más bien, tengan mucho cuidado y no metan o no pongan en su celular datos sensibles que les puedan acarrear problemas. No, a menos que haya alguien que les pueda ayudar, que Claro. sepa o en quien ustedes confíen, pero no se les ocurra meter ahí sus datos bancarios o cosas de ese tipo, porque allí sí el riesgo se multiplica. Mejor dejen de lado ese tipo de datos sensibles y entonces sí, aprovechen para picarle y experimentar en el teléfono celular. Lo peor que puede pasar es que al rato tengan que reiniciarlo otra vez desde cero, si es que le Claro. llegaron a meter algún virus, pero siempre separando, diferenciando las cosas. Si lo van a utilizar de esa manera, no le pongan datos sensibles, no datos que los puedan comprometer. Y si van a hacer esto último, bueno, pues entonces sí sean mucho más cuidadosos al picarle. Fíjate, casos, iguana, iguana. El otro día llamaron a casa, una chica llorando que les contestara a los de la Unión Tepito. Le colgué y cambié la línea telefónica. Claro, bien hecho. Bien. Antes, Carmen Castro, sí, una vez llamaron a la casa y con la de la mamá me secuestraron y les dije, pues no tengo hijos y les colgué. Una Claro. más de Curiosidades M. A mí me llegó un mensaje en mi celular avisándome que alguien había retirado dinero de mi cuenta de Banamex, que abriera el mensaje para más información. ¡Ja! Y yo ni cuenta tengo en ese banco. Bueno, Carmen Otro vuelve a comentario de Carmen Castro narrar. también dice que en otro caso donde trabajaba mi mamá, uno de sus compañeros tomó una llamada del supuesto secuestro de su hijo y le pedían que depositara tiempo aire en un celular. Luego se percataron de que todo era fraude. Y a veces toma tiempo darse cuenta también eso. Debemos, por eso, siempre que contestemos ese tipo de llamadas, tratar de estar tranquilos, con la cabeza fría. Suena fácil, ¿verdad? Decirlo. Es complicado, por supuesto, pero hay que intentarlo para evitar ser víctimas. Sí,
Quiero leer el mensaje de David Pérez. ¿Qué tal, David? Bienvenido, muchas gracias. Dice, hay que apoyar al equipazo informativo. Den sus likes, es rápido y sencillo. Eso, David, muchísimas gracias. Y también quiero hacer una parada en el comentario, porque me da mucho gusto además verlo. A Ricardo Peregrino Cod, ¿te acuerdas de Ricardo Peregrino? Que nos dice, gracias, ya laborando después de la recuperación del COVID-19 con secuelas, pero ya laborando en mi trabajo. Cuando empezó este esfuerzo informativo, nos saludaba con mucha frecuencia, prácticamente todos los días. Luego le acompañamos a Ricardo Peregrino, que enfrentó pues la COVID-19, él es rescatista. Finalmente pues ya regresó después de la recuperación, nos habla de las secuelas, esperamos pues que esas secuelas te dejen vivir de la mejor manera posible, Ricardo. De entrada nos da muchísimo gusto que estés ya de vuelta, que bueno, sabemos que lo de las secuelas en algunos casos, porque ciertas secuelas pueden ser bastante complicadas de sobrellevar, como nos ha dicho el doctor Frisby, aún no sabemos si son para siempre o eventualmente se van a desaparecer, no lo sabemos. Porque eso solamente la experiencia se lo irá diciendo a la misma medicina, a los médicos, a la ciencia misma y a la vida, por tanto. Pero te mandamos un abrazo solidario y cariñoso, nada más de saber que ya estás acá, gustoso también. Muchas gracias por acompañarnos, don Ricardo. Bienvenido nuevamente. Reincorpórese al equipazo. Acuérdese que el equipazo somos todos Somos por aquí. todos. Muchas gracias, don Ricardo Peregrino. Así es. Y bueno, vámonos ahora sí a los hashtags en tendencia de hoy. Desde luego, el primer hashtag muy importante, además, recuerden que todo el mes de octubre está dedicado al cáncer de mama, la reflexión por el cáncer de mama y a llamar precisamente a que las mujeres, pero no nada más las mujeres, que los hombres también estén atentos a la evolución de sus senos, porque también les puede dar a los hombres, aunque la posibilidad es menos, porque la masa que existe en la masa en los senos es mucho menor, pero bueno, en todo caso, también es importante que estén atentos a cualquier cambio que pudiera generarse. Pero es más importante, es muy importante porque es una de las principales causas de muerte, y además es muy importante por otras muchas razones, Carlos. Porque si se detecta a tiempo no es mortal, pero porque además, como decía en la emisión anterior, se está dando en mujeres jóvenes, muy jóvenes, y resulta que en mujeres muy jóvenes está siendo con frecuencia más agresivo, es el tipo de cáncer este que es mucho más agresivo. Quizás valdría la pena, a propósito de esto, hablar el próximo jueves con el doctor Frisby acerca del cáncer de mama, los tipos de cáncer de mama, las opciones, porque es importante estarse revisando constantemente. Él, como practicante de la ginecología, porque fue director de un ginecológico en Guanajuato durante muchos años, seguramente nos podrá hablar con toda sapiencia, como lo hace siempre, y claridad al respecto. En efecto, ya está la idea para proponérsela y sabemos que el doctor Frisby aceptará de todo gusto, por supuesto que sí. Así que de esto podemos hablar el próximo jueves en la charla con el doctor Frisby. Es efectivamente Día Mundial del Cáncer de Mama. No podía quedarse fuera el asunto de los hashtags en tendencia de hoy. Se ha estado hablando a lo largo de todo el día de esta efeméride que sabemos tiene como objetivo el invitar de manera particular a las mujeres a que realicen la autoexploración para de esa manera, en caso de que se detecte algún problema, pues sea a tiempo y se pueda solucionar de buen modo. Así es. Déjame, dice Ricardo Ferrerino, es que tengo que corregir. Dice que nos saludaba desde la raza del Hospital de Infectos, segundo piso, cama 241. Dice que ahí estuvo internado. Es enfermero, yo dije rescatista, no es enfermero. El rescatista era otro de nuestros seguidores. Gracias a mis compañeros enfermeros de la raza que me permitieron tener mi celular y a todos los doctores. Sí, me acuerdo que nos saludaba. Bueno, cierro el paréntesis para seguir con este tema tan importante. Ahí hay tuit de Rosa Isela Rodríguez, ¿verdad? De Seguridad Ciudadana. Bueno, pues es que en realidad, para ilustrar el hecho de lo que estamos platicando, son varios los tweets de diferentes mujeres. Es lógico que no se podía dejar pasar la efeméride. Incluso el partido Morena publicó un tweet refiriéndose a este día de la lucha contra el cáncer de mama. Explicaba: la prevención es vida, examínate y visita regularmente a tu médico en caso de alguna anomalía. Este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En fin, simplemente subrayar
Ya lo habíamos hablado en la transmisión, en la emisión pasada, porque precisamente fue una de nuestras efemérides. Se cumple con tal efeméride y desde el gobierno y desde las diferentes trincheras de la política emiten mensajes en recordatorio de esta efeméride tan importante, y por eso es hashtag en tendencia de hoy, Blanqui. Sí, fíjense que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años en adelante. Y con motivo de este Día Mundial de la Lucha, el 19 de octubre, de la lucha contra el cáncer de mama, pues se dieron a conocer varias cifras como esa que ya les mencioné, pero también los factores de riesgo se habla. Por eso es importante este tipo de conmemoraciones, que nos ayudan, nos dan información que nos puede ser útil. En Enfermería Blog, en el tweet de Enfermería Blog, dice, por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Es el tumor más común en todo el mundo, seguido del cáncer de colon, el colorrectal, el de próstata y el de estómago. En España se diagnostican cerca de 25 mil nuevos casos cada año. ¿Cuándo hay que empezar a hacerse la autoexploración? De los 20 años en adelante. El examen clínico de 20 a 39 años con la gente de riesgo bajo una vez cada 3 años. Y la mamografía de detección de 40 años en adelante, una vez al año. Y los médicos incluso sugieren que cuando la mamografía no es clara, porque hay mamas que son muy fibrosas, se tiene que complementar con el ultrasonido. Síntomas: un bulto visible en la axila o en el pecho, erosión de la piel o fluido extraño. Inmediatamente hay que acudir y desde luego pedirle al ginecólogo, ginecóloga, al médico o incluso en los servicios de medicina preventiva en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, pueden pedir que les enseñen cómo autoexplorarse. No es tan difícil y puede llegar a salvarnos la vida. Así es que esto es de verdad muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener antecedentes genéticos, ser mujer aumenta el factor de riesgo y el envejecimiento también. Así es que, pues atención, y esto No es fumar, muy, muy recuerden, importante. no hay que ¿Cómo? fumar, no hay que fumar, También. recuerden que fumar también se vuelve un factor de riesgo y eso es importante, como parte de todos nuestros hábitos saludables de vida, ¿no? No fumar es bueno. Claro, fíjate, la efeméride es tan importante y que se dedica todo el mes de octubre a la reflexión sobre el Sí, tema y hacer comité. una campaña a nivel internacional, a nivel mundial del asunto. Pero Así es. además los edificios emblemáticos de prácticamente todas las ciudades del mundo se pintan de rosa. Y yo debo decir que pasaba hoy y estuve a punto de tomarle una fotografía, pero después ya me encontré a un señor con el que siempre platico, que vive en la calle, don Marianito, que saluda con mucho cariño a Varania y Varania más a él porque le da pedacitos de pan. Estaba viendo Casa Alam y qué Claro, bonita se claro. veía esa esquina en rosa, de verdad que se veía muy bonita. Y bueno, ya no le tomamos la fotografía, ya cuando acordamos ya estábamos de regreso. Arturo, si no me equivoco, fue Arturo Saldívar, creo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que tuiteó que el edificio precisamente sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pinta de rosa. Sí, los monumentos, los edificios oficiales de gobierno y Sí, como no. vemos, pues los que no son oficiales, la Casa Alam no es un edificio de gobierno, Por supuesto. ¿no? Pero se ven muy, muy llamativos, muy Sí, bonitos se se ven. ven bonitos, sí, se ven bien. En fin, bueno, pues eso, ese es el primer hashtag en tendencia de hoy. El siguiente hashtag en tendencia de hoy es García Luna. Debe estar tronándose los dedos y va a dormir con los dientes muy apretados esta noche. Porque uno de sus principales colaboradores se declaró culpable de haber participado, de haber, pues literal, de haberse hecho de la vista gorda para permitir la actuación de grupos criminales en el trasiego de narcotráfico, particularmente de cocaína. Reconoce que con eso faltó a su palabra, faltó a su compromiso como servidor público, pero pues se declara culpable y al declararse culpable, pues enfrentará un juicio reducido, pero al mismo tiempo implica que va a ayudar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el por qué? ¿Por qué García Luna tendría que estarse tronando los dedos y digo que dormirá con los dientes muy apretados? Pues porque era un hombre muy cercano a él.
Efectivamente, más que nada por eso. Se trata de Iván Reyes Arzate, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Va a declararse culpable en Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína y podría recibir sentencia en una audiencia que se realizará el 6 de enero del año próximo. Se habla de que podría alcanzar una pena que va de entre 5 y hasta 40 años de prisión. A este hombre, a Reyes Arzate, le apodan la reina. Y según lo que se sabe, fue el contacto de México con la DEA. Le acusan, como bien lo decías tú, de favorecer y filtrar información a cárteles de la droga, en particular al cártel de Sinaloa y al de los Beltrán Leiva. En la nota que publica, sin embargo, .mx, explican que alrededor de septiembre y noviembre del 2016, siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitaran la distribución de cocaína. Eso citó el diario Milenio, como dicho de Iván Reyes Arzate al juez Brian Cogan. Sabía que era un delito lo que hacía y entiendo que la cocaína es nociva, habría añadido. Bueno, ¿por qué se declara culpable Reyes o por qué va a declararse culpable, mejor dicho, Reyes Arzate? Pues porque eso, en pocas palabras, le garantiza un mejor trato del juez. Claro. Pero evidentemente ese mejor trato del juez para la reina, como le apodan, lo que significa en pocas palabras para Genaro García Luna es otro clavo en su ataúd, hablando metafóricamente, por supuesto, y también implica otro golpe más a la ya de por sí nula credibilidad, y a pesar de eso se llena la boca hablando, del expresidente Felipe Calderón, del que sabemos lo único que atina a decir siempre, siempre que se tocan este tipo de asuntos es, pues que Yo él no no sabía sabía nada. nada, ¿no? Claro. Así es. Sí. Bueno, déjame dar un pasito chiquitito para atrás, nada más para decir algo respecto al cáncer de mama que tiene muy preocupado a todo mundo y que es que la pandemia frenó la detección de cáncer de mama. Ah, claro, es Ese es cierto. un problemón, ¿eh? Un problemón. Paró 1.497 estudios cada día. Cada Uf. día en lo que se refiere a la pandemia, entre abril y diciembre de 2020, cada minuto se dejó de hacer una prueba de detección oportuna. 21 mujeres fallecieron cada 24 horas por un tumor, a razón de casi cada una por hora, muy cercanito a la una por hora. Por eso es tan importante. Y sí, es una de Estaba. las secuelas de la pandemia, ¿eh? Porque así Sí, como se claro. dejó de detectar cáncer de mama, se dejaron de detectar muchos otros males. Perdóname, Carlitos. No, al contrario, discúlpame tú a mí. Estaba escuchando y es que no recuerdo en qué espacio, no recuerdo si en el espacio de Azucena Uresti o en el de Jania Nobel, pero estaba escuchando el día de hoy en este contexto que prácticamente cada media hora se detecta o se diagnostica un caso de cáncer de mama en el mundo. Imagínese usted cada media hora. Importante, pues, precisamente marcar el énfasis en la detección oportuna, porque eso es lo que permite salvar vidas. Pues sí, así es que pues a practicársela nuestro. Y ojo con esto, ¿eh? Hace cosa de 5 o 6 años, hacía una entrevista respecto a las mastografías como una medida, pues, para prevenir el cáncer de mama. Y me decía un médico especialista que en el país hace 5 o 7 años, cuando mucho, había, fíjate, Carlitos, fíjense qué pasó. 300 especialistas radiólogos en mastografías para todo el país. 300, nada más 300, para los más de 50 millones de mujeres que somos, de las cuales, no sé, 30 millones a lo mejor, requieren de hacerse el estudio anual, ¿no? No sé si esos especialistas tan buenos estén en el Seguro Social y en las instituciones de salud pública o solamente están concentrados en los privados, donde por supuesto tienen probablemente mejores salarios, no lo sé, pero Bueno, son muy y más pocos, hacen allá. falta. ¿Cómo? Más allá de si están en el servicio público o en el servicio privado, aun cuando estuvieran en el servicio público, ojalá que así fuera, ¿te imaginas cuántos de ellos se encuentran en zonas alejadas, en áreas Sí, rurales? sí.
Bueno, pues jamás. Eso es lamentable. Es un problemón. Y el problema también es que si hay una mastografía que no está bien hecha, pues no se van a, no se puede no detectarse, puede haber omisiones. Se los digo porque alguna vez me practiqué alguna y mi ginecóloga tuvo a bien regañarme y decirme, no te vuelvo a aceptar de este laboratorio, porque no saben tomarlas ahí. Así es que te paso esta, pero nunca más. Ok, entendí, de verdad que me regañó. Bueno, no era tu culpa, pero aprendiste que Pues ese sí, laboratorio no era bueno. así es, así Por es. lo menos. En fin, bueno, ya cerramos ese paréntesis. Si nos vamos al siguiente, ya pasamos por García Luna, nos vamos a Interpol, que se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, pues porque ya son 100 buscados en más de 190 o en 195 países, Inés Gómez Montt y su esposo, porque pues decretaron la ficha roja y está. Presunto desvío de más de 3.000 millones de pesos, del que Gómez Montt ha dicho es una persecución en su contra por parte del actual gobierno mexicano. Sí, bueno, eso es lo que dice ella, por supuesto. Lo que es un hecho es que ambos, la pareja está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3.000 millones y por defraudación fiscal relacionados con contratos otorgados por el órgano administrativo de prevención y readaptación social. Ambos son señalados además en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas factureras. La acusación, que ya fue presentada ante un juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura, pues ya ha dado como consecuencia que la Interpol emita ficha roja, la orden de captura en contra de la conductora de televisión y de su cónyuge por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, pues los llevaría de manera directa, si es que son capturados, pues a un penal de máxima seguridad. Oye, es un dineral por el otro lado. Ella dice que no es cierto, pero 3.000 millones de pesos es muchísimo dinero. Estoy leyendo la nota de Uno TV donde acusan que en redes sociales, o sea, señalan que en redes sociales recientemente se revivió el costoso regalo que la conductora, que Inés Gómez Montt le hizo a Galilea Montijo, otra conductora de tele, su famosa amiga, le regaló un bolso que alcanza casi 4 millones de pesos. Y entonces me saltaron un chorro de cosas. Exacto. Dije yo, ¿un bolso de 4 millones de pesos? ¿Cómo puede un bolso costar eso? Y dije, no, 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 esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede alguien comprar un bolso de 4 millones de pesos? No, 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 esa no es la pregunta. Tampoco. ¿Cómo puede alguien regalar un bolso de casi de 4 millones de pesos? Un montón de No. preguntas. Es inverosímil, ¿no? Las tres cosas. Inverosímil en realidad, y poco a poco se ha ido destejiendo esta madeja que en un principio sonaba, a mí por lo menos debo reconocerlo, en un principio me sonaba como pues un chisme de la farándula, pero pues conforme se ha ido deshilando o destejiendo la trama, pues nos damos cuenta ahora que en realidad no. Y la mujer, la señora Inés Gómez Montt, pues puede aducir inocencia o puede decir que quizás no sabía, no sé si eso la pueda exculpar de alguna o de otra manera, de haber sido beneficiaria y haber gozado de los beneficios en dado caso y, se, y, conced, y como dicen, aceptando sin conceder que el único cerebro de la organización fuera el marido, aún así, pues ella alcanzaría algún tipo de responsabilidad, es lo que se considera por haber disfrutado de los bienes mal habidos. En fin, como quiera que sea, es un tramononón que parece de, pues ahora sí, parece de telenovela. Oye, a menos que no estuvieran casados legalmente, como es el caso de la compañera de Bartlett, claro que ella Claro. no tiene ninguna culpa, aunque goce de los beneficios de la riqueza de Manuel Bartlett, pero No, no es bueno, es el que ella no goza de los beneficios. Ahí es al revés. Acuérdate que ahí ella es caso. la dueña. Allí Es él. Manuel Bartlett es un pobre hombre asalariado, casi, casi, que no tiene nada ni El el que sea el príncipe consorte. cubierto.
Sí, Es el en príncipe realidad ahí la consorte. pudiente es la novia, porque recordemos que no es esposa, es su novia y como tal, pues de esa manera se deslindaron y así fue como Irmeréndira Sandoval dijo, pues no tienen ninguna culpa, pobrecito Manuel Bartlett, ¿él qué culpa tiene de tener una novia tan pudiente y tan millonaria y que se haya beneficiado de otro tipo de asuntos, ¿no? Así, así de absurdo el asunto. Precisamente por eso es que en el caso de la ley, pues la ignorancia de ella no te exime de que pagues por ella en caso de que la violes, ¿no? Sí, claro. Bueno, déjame otra vez hacer otro paréntesis porque tiene que ver con el asunto del cáncer de mama. Doctor Frisby, ¿cómo está? Buenas noches. Ya lo comprometimos el jueves platicar de cáncer de mama, doctor. Mayra Guzmán Santoyo Una, dice. saludos, por cierto, de una vez aprovechando que está el ¿No? doctor Frisby, aprovechando que está el doctor Frisby, saludos a Mariana Díaz Luna, digo. Ah, claro. Bueno, Mayra Guzmán Santoyo dice, el día de hoy mujeres cerraron la circulación en la Avenida Ferrocarril Hidalgo y San Juan de Aragón para pedir la Cierto. reapertura de la clínica de la mujer que se encuentra cerca del Metro Carrera, debido a que los que fomentaron la construcción de dicha clínica fueron los alcaldes anteriores y el actual alcalde no se hace responsable y alega que no hay que no hay personal. Por favor. A estos políticos de Petatiux, dice Mayra, no comprenden que su labor es gastar y prestar servicios al pueblo y no solo pensar en su beneficio y sus facciones. Lamentable situación de dicha clínica de la mujer. Sí, de verdad, ¿eh? Y pasan por encima de lo que sea, con tal de Claro. perseguir, por encima de la vida de las personas, con tal de lograr sus metas políticas. Sí, qué lamentable. Sí, como no es de ellos y no les van a echar porras a ellos, o más bien ellos no quieren reconocer que los anteriores hayan hecho algo, por mínimo que sea, tienen cerrada la clínica. Qué increíble, ¿no? Dice el doctor Frisby que cáncer de mama es su primera subespecialidad y que con gusto lo platicamos. Que Mariana ya anda por ahí roncando sabroso, dice. Ah, bueno, pues, Muy bien. muchas Rebeca gracias. Olmos Olvera dice que quiere comentar que hoy se conmemoraron los 20 años del asesinato de Digna Ochoa, como Carmen Castro indicó en las efemérides. Es cierto, una gran luchadora, pues, social, ¿no? Digna Ochoa, fue muy lamentable el asesinato de esta abogada aquí en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, Digna Ochoa y Plácido, abogada, defensora de los derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Bueno, pues ella desafortunadamente el 19 de octubre de 2001 murió de manera violenta. Si bien los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal difundió una compleja tesis de suicidio. Se descartó continuar la investigación para dar con los responsables. Se dio por cerrado el caso y efectivamente, pues a 20 años de lo ocurrido, el carpetazo en el asunto de Digna Ochoa Plácido es lo más indignante para recordar, a 20 años. Así es. Siguiente hashtag en tendencia de hoy es Celeste Batel. Qué bonito que cuando una persona fallece, se hable Coincido. también de ella, ¿verdad? Qué bonito, qué manera tan digna, tan luminosa de fallecer al final de cuentas, porque morir, vamos todos a morir algún día. Pero no todos dejaremos esa huella tan digna y tan luminosa como la que dejó Celeste Batel, la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Eso fue lo que quedó de evidencia a través de tantos mensajes que se publicaron en redes sociales, lamentando por supuesto y al mismo tiempo haciendo notar la coincidencia de que justo el día en que falleció el general Lázaro Cárdenas del Río, un 19 de octubre de 1970, pues ahora falleció la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del general. Celeste Batel falleció este 19 de octubre. Bueno, pues evidentemente son muchos los mensajes de condolencias,
son muchos los mensajes lamentando. En el Senado de la República incluso se guardó un minuto de silencio, lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Y si gustan, podemos escuchar parte de lo que dijo Olga Sánchez Cordero en el contexto de esta, pues, lamentable situación, el fallecimiento de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas. Y los invito a todos a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Celeste Batel. Así como ocurrió en la Cámara de Senadores, también en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio, y uno de los primeros en lamentar el deceso de Celeste Batel fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo precisamente a través de su cuenta de Twitter con un mensaje en el que escribió: "Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila". Pues sí, descanse en paz Celeste Batel. Allí en pantalla ya el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no quedó en un mensaje. El presidente de plano acudió al Panteón Francés en donde se realiza el funeral de Celeste Batel, de acuerdo con diferentes medios, y los asistentes recogen testimonios, reporte Índigo. Dicen que el primer mandatario llegó acompañado de uno de sus hijos, llegó a la sala alrededor de las 8 de la noche, le dio el pésame al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, así como a sus hijos, estuvo unos 30 minutos y se retiró sin dar declaraciones. Llegaron, por supuesto, amigos y algunos funcionarios, también estuvo por ahí Claudia Sheinbaum y varios otros. Los mensajes de pésame son muchísimos en la red social de Twitter y seguramente mañana pues habrá también muchos en los diarios impresos del país. Muchas planas, efectivamente. Bueno, ahí está el presidente López Obrador presente en el velorio de Celeste Batel. Haciendo guardia, mira. Gracias a nuestra productora por la imagen. Así es. Bueno, este siguiente hashtag en tendencia de hoy, Margarita Zavala. Ah, le Híjole. dieron la espalda, ¿verdad? Estuvo muy fuerte eso que los morenistas de plano se voltearon y le empezaron a gritar ABC, ABC. No Y las se. consigo. ¿Cómo? No las tuvo consigo el día de hoy Margarita Zavala. Para empezar, esta imagen que vemos aquí del diputado Fernández Noroña pidiéndole a Margarita Zavala que se abstenga de participar de entrada en el asunto de la reforma o de la contrarreforma eléctrica. Vemos y escuchamos lo que le dijo Gerardo Fernández Noroña a Margarita Zavala. Aquí comenzaban los problemas, aquí comenzaba el día difícil para la diputada, esposa del expresidente Felipe Calderón. En materia eléctrica, yo esperaría que la diputada Zavala se recuse de participar en la discusión, porque ella no es responsable de lo que haga su marido, cada quien es responsable de sus actos, pero ha sido beneficiaria de los casi 10 millones de pesos que le pagó Iberdrola de 2016 a 2018 al Felipe del Sagrado de Jesús Calderón Hinojosa, para estar defendiendo a las empresas privadas que le roban al pueblo de México 400 mil millones de pesos, 400 mil millones de pesos al año. Eso es lo que están defendiendo, ese saqueo monstruoso, esa sangría brutal. Con esos 400 mil millones podríamos hacer todo lo que vienen a tribuna a decir que hagamos en favor del pueblo. Podríamos darle a la gente 400 mil viviendas al año de 1 millón de pesos. Son unos hipócritas. Bueno, ahí está parte de lo que dijo Fernández Noroña, pidiéndole que no participe en el asunto de la discusión de la contrarreforma eléctrica, porque, como comentábamos hace algún momento, si bien ella no fue empleada de Iberdrola, pero pues según Fernández Noroña, el hecho de que el presidente, expresidente Felipe Calderón, sí haya obtenido beneficios por hasta 10 millones de pesos, pues en pocas palabras la descalifica a Margarita Zavala
para ese asunto, para esa discusión. Y ya después vino lo que tú mencionabas y que empezamos a ver en pantalla, Blanquita. Sí, que los morenistas cuando se sube a hablar le dan la espalda, pero ella a su vez con un pizarrón muestra la frase siguiente, así le dan la espalda a México, es lo que pone ella, y decía entre otras cosas, Margarita Zavala, los empobrecidos de este gobierno son 3.8 millones de mexicanos y mexicanas, ahí los colocó el gobierno y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales, y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. No se las está, cada que sube a tribuna Margarita Zavala, pues tiene que enfrentar este tipo de actos que organizan en su contra, pues la mayoría, porque la mayoría pues es de Morena, ¿no? Entonces, pues, la está pasando difícil y le van a seguir haciendo la vida de cuadritos, tal como lo dice por acá Carmen Castro, que dice que le van a hacer la vida de cuadritos en San Lázaro. Ni modo, dice, es el costo por tener un marido, de marido a un personaje como Calderón. Pues sí, ni hablar. Vamos a ver si resiste, no le queda de otra, ¿no? Los morenistas, cuando ella dijo lo que ya les comenté que dijo, nada más le gritaban fuera, 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 y ABC, ABC, ABC. En efecto, y por cierto, pues tras su participación, pues ahora se dice que se acusa precisamente a los morenistas, en pocas palabras, de pues violencia política en razón de género, al darle la espalda precisamente a Margarita Zavala. Pues ya sabemos que este tipo de asuntos continúan, que por cierto, allí siguen los diputados, ¿no? En estos momentos discutiendo y resolviendo, o más que discutir y resolver, porque ni están discutiendo ni están resolviendo, más bien lo que están haciendo es dándole trámite a las más de 500 reservas que se interpusieron, ¿no? En el contexto de la miscelánea fiscal, y que sabemos va a concluir esa discusión por ahí de las 9, 10 de la mañana, así que, bueno. Ahorita también están allá los diputados todavía. Pues fueron 511 reservas. Más y de hace 500. Poquito más de una hora, a las 10 de la noche con 25 minutos, se habían presentado solamente 120 que se rechazó debatir. De este número, solamente se habían discutido y aprobado 3 de esas reservas, una de las cuales estuvo relacionada con la ley del ISR y los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional, la investigación y desarrollo de tecnología al deporte, ampliación de electrolineras o estaciones de carga de electricidad. La otra aprobada fue para eliminar del dictamen las modificaciones al artículo 74B para seguir brindando descuentos de ISR de 30% a los agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores, siempre y cuando el 80% de sus ingresos provengan de estas actividades. Y la tercera reserva aprobada es para que las personas físicas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras exclusivamente, cuyos ingresos no excedan los 900 mil pesos efectivamente cobrados, no paguen el ISR por los ingresos provenientes de estas actividades. El límite de ingresos propuesto originalmente era de 300 mil pesos. Y bueno, se están enfrentando. En realidad, me parece que la intención de la oposición, porque fueron los que impusieron estas 511 reservas, es pues evitar que vaya tal cual, porque la intención de los morenistas era que se fuese sin cambiarle una sola coma a la propuesta del Ejecutivo Federal, como le dijimos en la emisión anterior, pero al meter todas estas reservas, no solamente retrasan la discusión y la consecuente aprobación, que iría en contra de la ley además, porque la ley les obliga a que se apruebe esta miscelánea fiscal a más tardar el 20 de octubre. Si no lo hicieran, estarían fuera de la ley. Pero ya llevan 12 horas de discusión y decías tú, se van a ir hasta las 9:10 de la mañana, pues iban a completar las 24 horas. Sí, seguramente. Y aún así, si no terminan, porque todavía cabe la posibilidad de que no terminen, claro. Recuerden que también estos siempre tienen recursos, ¿no? Ellos no van a estar fuera de la ley, tienen un recurso muy socorrido, en efecto, que es el famosísimo, pues detenemos el reloj legislativo. ¿Y eso qué significa? Que nada más porque ellos lo dicen, el tiempo no avanza.
Eso dicen ellos. Y así, aunque se tomen otros 2 días, otro día, el tiempo que se tomen después, pues según ellos, sigue siendo en tiempo y forma con base en lo que marca la ley al 20 de octubre del 2021. Así terminaron probándolo tiempo después. Pero ya sabemos que Que hace la ley sol, se ¿no? los permite el uso del reloj legislativo, de tener el reloj legislativo, es un recurso que les permite la norma, ¿no? Que ellos mismos crearon, por supuesto. Claro. Bien, claro, y que no han querido modificar ninguno para que no se sientan tan obligados, porque este tipo de discusiones se han dado en otras ocasiones, en otras legislaturas, caray. Pero sí, qué maña, fíjate, qué padre sería que tú y yo o cualquiera pudiéramos Pudiéramos detener el reloj de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, el vamos a reloj detener. informativo. No, espérame, vamos a detener el reloj de la casa porque no hay gasto. Ya que haya, lo echamos a andar otra vez. No hay, como no hay para comprar la comida, por ejemplo, o para pagar Sí, la no, renta, bueno. ¿no? Aquí no está Ya corriendo el sí. reloj, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Oye, Qué ¿y si llamamos bonito sería. a Corcorito? Vamos a hablarle a Corcorito porque Fernando Verdi nos ha regalado un super sticker. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando Verdi. Muchas, muchas gracias. Ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y pues vamos a dar lectura a los saludos, mensajes de nuestros amigos del equipo. Eso que ya hemos leído varios de ellos, que tenían que ver con los temas que venían en los hashtags en tendencia, eran respuestas a esos temas para hacer redondita la discusión con ustedes o la conversación más bien con ustedes. Ahora vamos a saludarles. Saludamos con mucho gusto, agradecemos por supuesto su preferencia y que estén con nosotros informándose en la transmisión en vivo y también en la transmisión como en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Luis Gonzalo Marín Domínguez, gracias a nuestra querida Caósfera, moderadora en YouTube. Gracias Caósfera por acompañarnos. Gracias también a nuestra querida Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook. Muchas, muchas gracias Carmen Castro por estar siempre. Gracias a Martín Telles, arriba Sonora, dice. Bienvenido, Martín Telles, muchas gracias. Ah, que por cierto, Martín Telles nos decía que la luna estaba muy bonita y nos estaba viendo Sí. desde vino de playa. La famosa luna de cazador que les mencionábamos en la transmisión anterior, precisamente. Muchas gracias a Ricardo Feregrino por acompañarnos una vez más. Qué gusto de verdad que esté con nosotros, enfermero Feregrino. Gracias también a Horacio Toledano por acompañarnos desde Nezahualcóyotl. Bienvenido, Horacio Toledano, como siempre, muchas gracias. Iguana, Iguana, mil gracias por acompañarnos también. El teacher Héctor Contreras saludándonos. Bienvenido, teacher Héctor. Saludos a la teacher Alma Monterrubio. Curiosidades M, muchas gracias por acompañarnos, Marco. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias a Isabela Flores Ruiz también por estar con nosotros esta noche. Lo mismo que David P. Gracias, David. Muchas gracias, David P. por acompañarnos. Antonieta Carreón, bienvenida, Antonieta. Ella nos ve y nos escucha en Facebook. Gracias por estar con nosotros, Antonieta Carreón. Muchas gracias a Mayra Guzmán Santoyo, que también en Facebook y en Twitter, en Facebook y en YouTube nos está viendo, Mayra. Muchas gracias. De verdad, gracias por acompañarnos. Ilich Ivanovich, desde algún lugar de Italia, nos saluda. Muchas gracias. Rocío Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Dice que acaba de sonar la alarma en ese momento allá en Zumpango. Dice, no sé si se equivocaron porque no sentí nada. Lo que nos escribía Rocío Rodríguez a eso de las 11 de la noche con 20 minutos, es decir, hace casi ya media hora. Vamos a rascarle, pero pues vamos a ver. Sí, a ver qué nos dice más adelante, si nos dice algo más Rocío Rodríguez. Por lo pronto, ay, qué susto da cuando suena la alarma sísmica, efectivamente. Muchas gracias, gracias a Antonieta Carreón, muchas gracias a Frineo Sornio también, ella saludándonos desde Tizayuca, Hidalgo, y por aquí le dejo Blanquita. Gustavo Fuerte, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo que Celeste García, la teacher Alma Monterrubio, muchísimas, muchísimas gracias. Desde luego, querida Caosfera, qué bueno verte por acá, dice Caosfera. Y ella, Margarita Zavala, no se queda atrás. Recordemos que tiene una cuenta pendiente muy grande, sí, porque una de sus parientes, una prima, era una de las que tenían la guardería ABC y se lo recordaron. Margarita dice, no es una inocente víctima de las trastadas de su marido, ella tiene sus propias deudas. Fíjense que esto es muy triste porque con mucha frecuencia, bueno, no, todo el tiempo, ¿no? Con mucha frecuencia, todo el tiempo y sucede hoy y sucedió en el pasado también,
pues lo que hacen cuando están en la política es proteger a los suyos, ya sea correligionarios de partido o ya sea a la familia. Siempre estarán, tendrán que estar pues muy, muy protegidos. Y a propósito del ABC, hay una nota, no sé si llamarle curiosa, mi querido Carlos, pero sí, que llama la atención. Resulta, les cuento muy rápido, que varios influencers, entre ellos un conocido como Badaboom, grabaron videos en la guardería ABC, se meten a hurtadillas, graban videos, y los videos ya los puede usted encontrar pues en YouTube, por supuesto, seguramente se los van a bajar. Porque lo que hacen es violar el cerco. De repente los patrulleros, que siempre hay una patrulla ahí, se alejan, se van a comer o se tiran a dormir, o resulta que es un reto entrar sin que los polis te vean, y entran y graban fundamentalmente de noche. Y esto ha causado, desde luego, indignación, al grado de que el abogado del grupo de padres de los niños, ahí fallecidos a consecuencia de este incendio, del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, el abogado Gabriel Alvarado, dijo que en varias ocasiones han estado entrando al inmueble de manera furtiva, donde han grabado en la noche, y dice que lo han reiteradamente señalado, que no se tiene cuidado, pero la autoridad no hace caso y la delincuencia los tiene rebasados. De modo que, pues eso es lo que está sucediendo, y ahora serán pues investigados estos influencers por la Fiscalía General de la República. Nada más así como alcance, mi querido Carlos, la nota. Ya ni la muelan, de veras. Sí, hombre. Pues ese tipo de asuntos son los que se han puesto en boga en estos momentos, ¿no? Ese tipo de retos en redes sociales han servido de alguna forma pues para atraer ese tipo de diversión. Es lamentable porque en este caso están violentando la ley, porque están sellando o violentando sellos de las autoridades al penetrar en un lugar al que no deberían de ingresar. Y por otro, también están ofendiendo a las familias de quienes perdieron algún ser querido en ese sitio, ¿no? Ellos de alguna forma se ve, incluso podría considerarse hasta como una profanación, si me apuras, ¿no? De sí, un claro, lugar en el que desafortunadamente, pues fallecieron 49 pequeñitos, como todos recordamos. Una situación que tan recordamos, como bien acaba de hacer mención nuestra querida Cabosfera, que pues precisamente todavía le sigue costando y le va a costar, crean, todo el tiempo que ella decida formar parte de la política de este país, le va a seguir cortando a Margarita Zavala, porque ese tipo de asuntos no se clavan tan fácilmente, ¿no? Y por eso no quedan en el olvido, y a pesar de que ella no haya tenido una responsabilidad directa, ¿no? Y por eso es que también muchos, por cierto, hacen un símil diciendo, a ver, en el ABC, la responsable, ¿quién es? Margarita Zavala. Del asunto Ayotzinapa, el responsable, ¿quién fue o quién dicen que fue? Enrique Peña Nieto. Y ahora, en estos tiempos de la Cuarta Transformación, en la línea 12 del metro, el responsable, ¿quién es? Un perno, ¿no? Lamentable, en este caso, sí. Enrique Orcasitas, ¿no? No, es un perno. Bueno, ponle tú, Enrique Orcasitas, pero al final de cuentas, pues, a eso se refiere en Twitter, ¿no? Ya manosean el asunto porque, pues, es lógico que da mucho de qué hablar. Son momentos de gobierno que dejan marcada una administración para la historia, para la posteridad. Como el caso de Ovidio, ¿no? El llamado Culiacanazo, que se acaba de estrenar, por cierto, un documental. ¿No? A propósito de un aniversario más, se cumple 2 años, si no me equivoco, del llamado Culiacanazo, y justamente, perdóname, pero pues como que viene a cuento, se estrena este documental que es, son 2 años. Tras el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, que dicen, por cierto, que se la pasa chévere, que se va y viene como Juan por su casa, por todo Culiacán, los restaurantes nice que le gustan o lo que sea. Pues
¿Qué fue sino lo que vimos aquella ocasión, que una muestra desmedida, un control total del crimen organizado en una región del territorio nacional, una región que puede uno decir se limita a Culiacán? Pero si somos exagerados, puedes decir es un dominio de la delincuencia, por lo menos en todo un estado de la República. Y eso, desafortunadamente, no es cosa menor, nada más porque estamos hablando de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que sabe controlar los daños perfectamente. Y eso es lo que ha venido haciendo a lo largo de 3 años de gobierno. Es un verdadero y experto controlador de daños, porque todo lo que ocurre que para otros presidentes hubieran significado el acabose para sus administraciones, en el caso del gobierno de López Obrador, él siempre sabe sacarles la vuelta. Es un excelente prestidigitador, podríamos decir. El día que perdimos la ciudad, se llama este documental que dura 34 minutos, que fue realizado por la Organización Civil e Iniciativa Sinaloa AC, con apoyo del Fondo Resiliencia, un programa de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Y bueno, pues es una muestra de cómo el cártel de Sinaloa impuso eso que decías tú, su poder al Estado, que quedó minimizado y se vio orillado a liberar a Guzmán López para evitar una confrontación entre fuerzas federales y el cártel de Sinaloa. Está en redes sociales, así es que lo pueden ver. Reitero el nombre, El día que perdimos la ciudad. Lo pueden encontrar en YouTube. Ahí están en esos videos. Bueno, dice Gustavo Fuerte, se cayó Total Play justo cuando hablaban de la alarma, lo dijo a las 23:58, no duró mucho. Ya a las 0:02 dice ya en línea. Eso, qué bueno, Gustavo, que ya estás de regreso. Bueno, pues así las cosas. ¿En qué nos quedamos? Saludando, ¿verdad? Vamos. Estábamos saludando precisamente a nuestros amigos de la audiencia. Por aquí me encontré a Wichendora saludándonos. Eso. Bienvenido, Wichendora. Gracias por Yo me acompañarnos. encontré a Octavio Malagón Rodríguez. Saludos, Octavio. Octavio, saludos. También anda por acá Janet Anders, ella desde Aguascalientes. Qué bonito Aguascalientes, la tierra de la Feria de San Marcos. Janet Anders, muchas gracias por acompañarnos. Shayel Cardoso, ¿qué tal, Shayel? Bienvenida, qué bueno que nos acompañas también, igual que Celeste García. Laura Sanskos nos decía, paso a saludarlos, ven el como en vivo, gracias por hacerme amena mi mañana, soy feliz de empezar mi día con el equipazo, qué bueno, muchísimas gracias, Laura Sanskos, por estar con nosotros, por seguir con nosotros, por seguir siendo parte de esta tripulación tan exclusiva y selecta. Exacto, tan selecta. Muchas gracias, de verdad. Y pues gracias, gracias a todos. Y vámonos, mi querida Blanca Lolvé, a lo que sigue. Y lo que sigue, si te parece bien, es hacernos esa pregunta otrora trascendental, hoy por hoy como mínimo, tradicional aquí en el equipazo informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Y la pregunta es: ¿Qué sacamos ¿o qué metemos? del ropero? Que venga la respuesta, pues. Y ahora te la dejo a ti porque algo le pasa. ¿Tú sí pudiste oír el pronóstico? Porque Lo con un tengo índice. abierto, Pues es acá el no pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Me arranco si quieres en lo que carga por aquel lado. Bueno, pues para comenzar, recordemos, ya es miércoles 20 de octubre y para este miércoles 20 de octubre, la onda tropical número 38 va a desplazarse por la costa de Oaxaca. En asociación con una zona de baja presión con potencial ciclónico, va a provocar lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional. Por otra parte, el Frente Frío número 5 va a extenderse sobre la frontera norte del territorio e interaccionará con una línea seca en el norte de Coahuila. Esto lo que va a generar son lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte y noreste del país. Bueno, ya por fin quiso abrir. Ahora déjame localizar dónde andas. Ah, bueno, también hay un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y hay ingreso de humedad del Océano Pacífico. Esto va a originar chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el occidente y centro de la República Mexicana. Vámonos a las particularidades, en donde va a haber lluvias muy fuertes con puntuales intensas, las lluvias más fuertes pronosticadas solamente para el estado de Chiapas.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Yucatán. Lluvias aisladas solamente, el pronóstico para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Nayarit y Querétaro. ¿Hay posibilidad de caída de granizo? Sí, en Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Vámonos al pronóstico de temperaturas mínimas, ¿en dónde hará frío? La madrugada de este miércoles tendremos de 5 grados bajo cero a 0 grados Celsius como máxima, con heladas, por supuesto, en las zonas montañosas de Baja California. Mucho ojo. En lo que se refiere a las temperaturas de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas, se van a dar en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Ya son un poquito más de entidades de la República en donde podrá sentirse el frío, sobre todo en la madrugada, así que a lo mejor hay que sacar pues ya el cobertor de tigre o yo no sé si sea muy pronto, ya ustedes me dirán. Vamos, mientras tanto, al pronóstico de temperaturas máximas, temperaturas de 35 y hasta 40 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Viento también de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y en el Valle de México, durante la mañana, se pronostica cielo con nubes dispersas, ambiente frío con posibilidad de heladas y bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde prevalecerán las condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en zonas del Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius, y una máxima de 23 a 25. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius, máxima de 21 a 23. El programa hoy no circula, opera de manera normal, no hay ninguna modificación afortunadamente y por lo tanto este miércoles 20 de octubre de 2021 son los autos con engomado rojo, terminación en sus placas número 3 o número 4, los que deben quedarse guardados. Son también estos vehículos, recuerde, los que tienen ya que verificar por segundo semestre en este 2021, les queda precisamente los días nada más del mes de octubre, 11 días prácticamente les quedan para verificar sin que les cobren multa. Recuerden que la multa por verificación extemporánea es de casi 1,800 pesos y usted dirá, yo creo que el horno todavía no está para bollos. Sin duda alguna. Bueno, hay muchas conmemoraciones, muchos días que conmemorar, así es que vámonos muy, muy rápido. Es el Día Mundial de la Estadística, ¿sí? La ONU señaló o proclamó el 20 de octubre como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Estadística, una celebración que se realiza, ojo, solo cada 5 años. Y la razón de este día se centra en la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones comunitarias, empresariales y gubernamentales. El día se celebró por vez primera en 2010 con actividades a nivel mundial en las que estuvieron involucrados más de 130 estados miembros, así como numerosas organizaciones internacionales. Desde luego, la segunda celebración fue en 2015, coincidió con el bicentenario del nacimiento de George Boole, cuyos estudios hicieron posible el fundamento de la informática actual, y luego 2020, aunque muchas instituciones de estadística realizan actividades cada 20 de noviembre, y por eso mencionamos esta conmemoración el día de hoy. También el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis. Esta es una enfermedad ósea, o sea, de los huesos, reduce la calidad y densidad de los mismos. Cuando estos se vuelven más frágiles y porosos, el riesgo de fracturarse incrementa. Como la pérdida del hueso va ocurriendo de manera lenta y progresiva,
Es muy frecuente que los afectados ni siquiera se den cuenta hasta que tienen una fractura. Se calcula que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a tener una fractura osteoporótica. Las más comunes ocurren en la columna vertebral, la muñeca y la cadera. Pueden ser mortales o pueden ser discapacitantes. Sin embargo, hoy en día esta enfermedad puede prevenirse, diagnosticarse y controlarse. Desde 1998, la Organización Mundial de la Salud ha participado en las distintas campañas a favor del conocimiento en este Día Mundial de la Osteoporosis. También es el Día Internacional del Chef. Esta fue una fecha instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. Una palabra que proviene del francés y que significa jefe de cocina, pero pues no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con su toque personal. Está como muy de moda esta profesión, todos quieren conquistar la cocina mundial, transformarse en un chef reconocido por haber creado un plato único y de gran calidad y eventualmente pues llegar a tener por lo menos una estrella Michelin. Pero, y está tan de moda que hay programas famosos alrededor del mundo como MasterChef, Cake Boss, The Great British Bake Off, Cupcake Wars y algunos otros, Chopped, también programas famosos alrededor del mundo donde están presentes los chefs o los aspirantes a hacerlo. Así es que felicidades a todos los y las chefs que nos acompañan y a los que no, también. Ah, pues sí, por supuesto. Muchas felicidades. 20 de octubre también es el Día Internacional del Controlador Aéreo. Surgió como fecha aniversario de la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo, que se constituyó el 20 de octubre de 1961. En aquel momento, imagínense, 1961. El transporte aéreo requería mayor seguridad y regulación porque ya había sido aceptado por el mundo como una forma rápida y económica de viajar. Desde ese tiempo a esta parte son muchos los cambios que ha sufrido la profesión de controlador aéreo, pero uno de los más alarmantes es que ha disminuido el número de controladores aéreos en el mundo. Los controladores han manifestado desde el año 2010 una sobrecarga de trabajo y falta de personal de control aéreo en las diferentes pistas del mundo. Así como lo escuchan, bueno, pues ahí puede haber una opción de trabajo si conocen a alguien que no sepa dedicarse. Este es un área de oportunidades, en efecto. Eso sí, es un trabajo muy desgastante. He tenido la oportunidad de estar en la torre de control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, allí donde están los controladores aéreos, y por supuesto no se pueden distraer, se concentran como si de ello dependiera, porque de ello depende la vida de quienes están volando y vienen a aterrizar o van a despegar del aeropuerto. Así que enhorabuena este Día Internacional del Controlador Aéreo. Y también este 20 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mastocitosis y Patologías Mastocitarias. Se celebra desde el 2017 y busca hacer conciencia en las personas sobre esta patología que afecta a un porcentaje bajo de la población, que requiere más investigación científica para garantizar a los pacientes mejor calidad de vida. Es que es una enfermedad rara que ocurre, en la que ocurre un aumento anormal de mastocitos en distintas partes del cuerpo, que por presentar una gran variedad de síntomas es difícil además de diagnosticar. Una patología, como decíamos, poco frecuente, que se presenta en una parte de la población y que provoca síntomas como inflamación, aparición de componentes alérgicos, alteración en el sistema inmune, dolor óseo, prurito, náuseas y algunas otras cosas, y hacen sufrir a órganos como la médula, la piel, el hígado, el bazo. Y lo que se requiere es una pronta atención de verdaderos especialistas en el área de la medicina que ayuden a los pacientes que sufren este trastorno. Pero es como muchas enfermedades raras, un trastorno que va avanzando porque es difícil el diagnóstico, y si no se sabe el diagnóstico no se puede tener un tratamiento y pues mantener el contacto con el
especialista adecuado. Por eso es importante conocer este tipo de enfermedades. Recuerden, yo la verdad nunca había oído hablar de esto, mastocitosis. No, tampoco. Fíjate, dice Rolando, respecto al controlador aéreo, dice... ¿Qué dice? Que no solo es el aterrizaje o despegue durante el vuelo, también guían a los pilotos, exactamente. Y también dice que siempre le ha gustado la cocina, pero hasta ahora que estoy jubilado puedo tener tiempo para aprender y practicarlo. Eso, nunca es tarde, Rolando, que nos saluda desde Chihuahua. Perfecto. Día Mundial de la Dignidad, este 20 de octubre, también es el Día Mundial de la Dignidad. De hecho, es el tercer miércoles de octubre. El día que se celebra el Día Mundial de la Dignidad, para motivar e inspirar a las personas acerca del derecho que todos tenemos de vivir una vida digna, así como de ser más compasivos. Se trata de brindar comprensión, compasión y amor, y que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades. La intención de esta fecha es ayudar a los niños, a los jóvenes, a que reflexionen y comprendan su autoestima, así como los valores de la bondad, la compasión, la tolerancia, y con ello que puedan desarrollar su potencial y talento, que se respeten a sí mismos y la libertad y los derechos de los demás. La idea de la creación de esta efeméride data del año 2005 por iniciativa de un empresario estadounidense, un profesor finlandés y un príncipe noruego, quienes sostenían que la dignidad humana era el centro del cambio social positivo, siendo necesario estimular a los niños a comprender el significado de la dignidad. El 20 de octubre de 2008 se llevó a cabo la celebración oficial de este Día Mundial. Una de las actividades centrales consistió en invitar a las clases escolares a debatir sobre el significado de la dignidad y sus relaciones con otras personas. 20 de octubre, tercer miércoles de octubre, Día Mundial de la Dignidad. Y bueno, entre los hechos que se van a estar recordando a lo largo de este 20 de octubre que sucedieron en México, uno de ellos, y además es que tiene una coincidencia con lo sucedido el pasado 3 de mayo, es que en 1975 chocaron dos trenes en la estación viaducto de la línea 2 del metro, aquí en la ciudad, por supuesto, y hubo en aquella ocasión más de 20 muertes y varios heridos. Se va a recordar el evento. Sí, por supuesto. También un 20 de octubre, pero del año 2000, apenas arrancando el milenio, en la Ciudad de México ocurrió un incendio en la otrora famosa discoteca Lobo Hombo, que dejara 22 personas fallecidas y, por supuesto, un halo de dudas en torno a la corrupción en este sitio. Lo que es un hecho es que se ha convertido en una estación de bomberos que se llama Ave Fénix, si no me falla la memoria, así le pusieron a la estación de bomberos que se encuentra allí sobre la avenida de los Insurgentes, muy cerquita de la calle Maestro Antonio Caso. Ahí era el Obombo y se incendió un 20 de octubre del año 2000. Sí. Bueno, pues pasando a otras cosas, fíjese que están enojados los congresistas estadounidenses por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Le pidieron a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que plantee al gobierno de México lo siguiente, así de simple, que cumpla con los principios clave del tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá y que garantice que las empresas del sector energético estadounidense puedan exportar bienes de manera justa y puedan continuar impulsando la inversión privada y el crecimiento de empleo en toda la región. Le dirigieron una carta al embajador de los Estados Unidos en México y en la carta, August P. Flogger, Henry Cuellar, miembros del Congreso y los senadores John Cornyn y Ted Cruz expresan su preocupación por las acciones recientes tomadas por la administración mexicana para favorecer a las empresas estatales y desplazar a la inversión estadounidense. Dicen que son acciones que violan el espíritu y la letra del T-MEC y deben ser discutidas. Que México, dicen, ha tomado varias acciones que discriminan a los productores de energía estadounidenses y favorecen a las empresas estatales. Esto incluye las modificaciones recientes a la ley de hidrocarburos que otorga a los funcionarios mexicanos la facultad de suspender y revocar permisos clave para operaciones
privadas. Así es que, pues, se lanzan en contra de la reforma eléctrica, de la que dicen más recientemente, las reformas constitucionales propuestas por el gobierno aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Así es que, preocupados, los congresistas estadounidenses han estallado contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y está interesante el asunto porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha hablado del asunto, ha insistido hasta el cansancio en que este país es soberano energéticamente. De hecho, recordemos que todavía, según lo informó el propio López Obrador hace varios meses ya, alcanzó a llegar en el momento justo de la renegociación de este T-MEC para que pudiera quedar en las cuestiones energéticas tal y como el presidente López Obrador quería que quedara en relación con México, con Estados Unidos y con Canadá en el marco del T-MEC. Por eso es que llama la atención este llamado de los congresistas estadounidenses, porque pareciera ser que ellos tienen otros datos. Y ahora sí está paradójico, ¿no? Que se la van a aplicar al presidente. Congresistas estadounidenses los que digan, pues señor presidente López Obrador, nosotros tenemos otros datos y usted no puede hacer eso. Ándale, pues, a ver qué dice López Obrador, como sea, se puede poner interesante. Como parece que le resultó interesante, por lo menos a The New York Times, revivir muertos. Bueno, no, no digamos revivir muertos, porque Donald Trump no está muerto. No, está más, yo creo que está trabajando para regresar a la presidencia, Sí, bueno, cabe la posibilidad siempre, pero The New York Times saca una nota interesante que retoma el Universal, explicando que bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos consideró la posibilidad de enviar 250 mil soldados a la frontera sur, o sea, la frontera con México, así como mandar fuerzas al interior de nuestro país para combatir al narco. Eso es lo que reveló The New York Times. El diario cita como fuente a exfuncionarios de la administración trumpista. Señalan que cuando el entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, se enteró de la idea, quedó impactado. Los 250 mil efectivos significaban, nada más para que se dé una idea, más de la mitad del ejército en activo de los Estados Unidos y la sexta parte de las fuerzas estadounidenses en su conjunto. Ese era el despliegue que querían lanzar a la frontera con México. Es lo que dice The New York Times. Bueno, pues ahí está. Según esa información, no se lo permitieron, pero sí fue un asunto que se discutió en la Casa Blanca. Pero no se lo permitieron porque serían demasiados y eso debilitaría al ejército estadounidense. Ni se crean que por consideración a México, hombre, que va. Pero bueno, pues bueno, acuérdense que Donald Trump decía que se pusiera unos estanques para contener el paso de los hilos. Exactamente, con cocodrilos en la frontera. Parece broma, pero en esa misma nota de The New York Times se especula de que eso también es real, que sí se llegó a hablar de eso. Aunque Trump lo desmintió en su momento. Y claro, aunque él haya dicho que no, pero bueno, ahora The New York Times dice sí, que no diga que no. Bueno, a lo mejor está trabajando para hacerlo más pequeñito porque puede crecer para la siguiente elección en los Estados Unidos, elección presidencial. Bueno, pues hablamos hace unos minutos de la discusión que ya lleva, pues si a las 10 de la noche eran 12 horas, pues imagínense, súmenle lo que lleva hasta este momento de discusión en el Congreso, la miscelánea fiscal. Respecto a esto, los diputados de la coalición Va por México dijeron que están más unidos que nunca porque esta miscelánea fiscal lesionaría gravemente a la ciudadanía si la dejan pasar tal como la propuso el presidente y el coordinador de la bancada parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira. Dijo que la miscelánea fiscal es el preámbulo para los cambios constitucionales que busca hacer el Partido Morena en materia de energía y dijo que lo que preocupa es que no se escuchó a los mexicanos, no se escuchó a las y los diputados que traen desde los partidos políticos la voz de las organizaciones de la sociedad civil, la voz de los contadores públicos, la voz de los jóvenes que hoy, dice, están siendo amenazados. El punto de vista, por supuesto, de la coalición Va por México,
que se ha encargado de impulsar el debate en la Cámara, poniendo estas 511 reservas de las que ya les platicamos. Acusaron que el oficialismo finta que escucha otras partes, pero que en realidad no escucha, y van a impedir, dicen, que haya actitudes de terrorismo fiscal contra los jóvenes de 18 años. Ahí están la oposición trabajando, pues, como tal, oposición. Por supuesto, como debe de ser. Una nota que llama la atención, que se publicó en Expansión Política, tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de que dos personajes pudieran estar tocando ya las puertas de su libertad. De uno de ellos ya hablamos en la transmisión pasada, Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz, quien fue sentenciado a 9 años de prisión, ya cumplió la mitad de su sentencia y por lo tanto ya podría ser, pues, beneficiario de pasar el resto de sus días de la condena en libertad. La otra persona que podría dejar las rejas por atrás es Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este miércoles, precisamente, podría ser el día en el que tengamos respuesta sobre este asunto en particular. La también exsecretaria de Cedesol lleva más de 2 años en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra, y luego de presentar varios amparos, por fin ganó uno que podría ayudarla a seguir su proceso en libertad. El delito del que se le acusa a Rosario Robles, recuerden, es ejercicio indebido del servicio público, que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, el juez del caso, el primo de Dolores Padierna, no se les olvide ese dato, es muy importante, dictó la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, según él, por inconsistencias identificadas en el domicilio que notificaba Robles Berlanga. Bueno, pues este miércoles se va a decidir si existe la posibilidad de que se subsane ese asunto, porque magistrados consideraron que se está violentando su derecho de Rosario Robles a llevar su proceso en libertad. Este miércoles, se supone, es el día en el que todo podría cambiar. La moneda está en el aire para Rosario Robles. Vamos a ver, por cierto, que recordando la estafa maestra, ¿quién más está preso? ¿A quién más están persiguiendo por la estafa maestra? Aparte de Rosario Robles, que fue consignada allí por omisión y además detenida y no se le permitió llevar el proceso en su domicilio por una inconsistencia. A veces uno tiene dos direcciones en diferentes identificaciones porque se te olvidó cambiar alguna o te saliste de la casa de tus papás y te independizaste y nada más cambiaste una dirección y otra, ¿no? Veto a saber, o te quedaste con las dos licencias, ¿no? O con las dos credenciales de elector, veto a saber. Pero es la única, y de ahí en fuera no se habla de nadie más, ¿eh? Y no son pocos, y no es, en todo caso, no habría sido la única, que ya se le acusa por omisión fundamentalmente, pero no habría sido la única que se habría hecho, si hubiese sido el caso, supermillonaria con el asunto de la estafa maestra, ¿no? Habría sido nada más como, pues, utilizada por los que le decían que no se preocupara. Híjole, pues sí, y ve nada más. ¿O sí? En fin, ahí está, vamos a ver qué pasa este miércoles con Rosario Robles. También con Cabal Peniche, reactivaron la orden de arresto contra Cabal Peniche. Él tiene la culpa, tenía un amparo, pero no se presentó a la audiencia, y entonces como no se presenta a la audiencia, y eso es desacato, entonces dicen, ah, no te vas a presentar, pues ahí te va la orden de arresto y olvídate de tu amparito. Bueno, pues amparo. En fin, ese es por el asunto de Radiopolis, por haber comprado Radiopolis y no haber pagado adecuadamente el préstamo que utilizó supuestamente para hacer tal compra. En los dimes y diretes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Ceballos, este último le responde: yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor. Fernández de Ceballos negó
que sea o haya sido abogado del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, como afirmó el lunes pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esa afirmación de que yo fui o soy abogado de Padres es una falacia de ese tartufo. No lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en mis manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación. Eso fue lo que dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en el noticiario por la mañana. Y bueno, pues de esa manera es que se sabe la respuesta de Diego Fernández de Ceballos para, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le gusta mucho traer a cuento ese tipo de asuntos en su conferencia mañanera. Y bueno, el INEGI entregó el registro de las ciudades más inseguras, de la percepción de inseguridad de las personas en 2020. Y de acuerdo con esta información, resulta que Fresnillo, en Zacatecas, Ciudad Obregón, en Sonora, Irapuato, Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y la capital de Zacatecas, son las ciudades más inseguras del país, es lo que consideran sus propios habitantes, según esta, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre del 2021. Durante ese mes, 64.5% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. El porcentaje de la votación por ciudad fue el siguiente: Fresnillo, 94.3, es la más insegura de todas las ciudades del país; Ciudad Obregón, 92.5, Irapuato, en Guanajuato, 91.7, Coatzacoalcos, en Veracruz, 89%, Naucalpan, 88.3%, y otra vez Zacatecas, 86.1%, o sea, dos de las cinco ciudades más violentas en el país, más inseguras, las tiene el estado de Zacatecas, que no la trae consigo, por cierto, porque con el cambio de gobierno, acuérdense, esto está pasando en Zacatecas y también en Michoacán, donde de por sí la delincuencia es alta y el crimen organizado actúa de una manera contundente y frecuente. Pero cuando hay cambios de gobierno, en el cambio hay una especie de vacío de poder. En lo que salen unos y entran los otros, resulta que no hay quien mande. Y ese espacio, por supuesto, que lo aprovechan los criminales. Efectivamente. Los espacios siempre se llenan y si no los ocupan las autoridades, alguien los ocupará, desafortunadamente. Y mira, y sin embargo, a pesar de la violencia o a pesar de la inseguridad, un experto de Bloomberg genera controversia porque dijo que México es la próxima Dinamarca. Se trata de un economista estadounidense, se llama Tyler Cowen. Explicó que México ha logrado mejorar su situación económica y de percepción pese a los problemas de seguridad que enfrenta el país. A pesar de ser un país asociado a la corrupción y a la inseguridad, México puede llegar a ser igual de próspero que Dinamarca en un futuro no muy lejano. Fue lo que consideró el economista Tyler Cowen en su artículo en la revista especializada Bloomberg. En el texto de la publicación estadounidense, el académico explicó que si bien no se avizora un gran crecimiento económico para México del tamaño de China, el país sí puede tener un crecimiento sostenido, lo que ayudará a que cada vez más se vuelva más y más rico. Pues ojalá que Tyler Cowen tuviera voz de profeta. Experto de Bloomberg, México es la próxima Dinamarca, es lo que dice. Fíjate, dice Rolando, siempre me he preguntado cómo no hay carteles en Estados Unidos, y mi mayor duda, ¿cómo se mueve la droga ya? ¿Será por correo? Y es sarcasmo. Pues sí, es una gran pregunta, yo creo que muchos se la han hecho. Mayra Guzmán Santoyo dice que ella estudió en la Universidad del Valle de México San Rafael, otrora Embajada de Alemania, y antes de lo bombo era una mueblería y un intento de papelería que visitaba regularmente. Aún tengo algunos documentos ahí engargolados, fíjate. Carmen Castro dice, si lo soy, anda feliz de la vida comiendo en lugares caros y está tan tranquilo, ¿por qué a Rosario Robles no le aplican los mismos beneficios de la ley? Pues sí, para que pueda comer en restaurantes caros. Sí. Rolando dice, ¿por qué los diputados que hoy se rasgan las vestiduras no hicieron nada antes? ¿Tenían conocimiento del proyecto económico para el próximo año desde el 8 de septiembre? Pues porque es para que lo estudien, pero las discusiones se dan hasta después. Eso por un lado. Por el otro lado, pues hacerlo fuera del foro no da nota, ¿no?
No da tanta nota, no llama tanto la atención. Y notas, pues son votos, son simpatías o antipatías. Igual hay que jugársela, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a lo que sigue o nos vamos con Hertzmann y este artículo tan interesante? ¿Qué opinas, mi querida Blanquita? Pues ya Tú vamos. Venga, platícanos, porque ya me dejaste con la intriga. ¿A poco sí está muy interesante? A ver. Interesante, porque en realidad es una columna, y yo no sé si a veces se equivoca o no, pero bueno, esa es una columna de Salvador García Soto, y que ha sido retomada por varios medios, donde se habla de algunos cambios que se han registrado en la Fiscalía General de la República y que estarían apuntando a preparar la salida del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que todo esto sería consecuencia no de lo ocurrido antes, sino concretamente de lo ocurrido con las fotografías en el Hunan de, ya sabemos quién, de Emilio Lozoya. ¿Por qué? Pues porque Emilio Lozoya fue quien convino, trató, logró el convenio, pues, hicieron con Gertz Manero, de que podría llevar su proceso en libertad. En esta libertad condicional o en esta prisión o ¿cómo se llama? Domiciliaria. No, no le dicen prisión domiciliaria, no me acuerdo del nombre exacto, el término correcto. El Pero bueno, de opinión. Y acogerse al criterio de oportunidad. Bueno. Ah, es de oportunidad, perdón. Exactamente. Bueno, el presidente López Obrador mostró su indignación por el asunto Lozoya, diciendo que no era ilegal, pero era inmoral, dice Salvador García Soto. Pero que hay quienes señalan que de puertas para adentro la cosa fue a más, ya que aunque si bien no hubo ultimátum alguno para el actual fiscal, sí hay posibilidad de que se esté preparando la antesala para su salida. Dice que en los pasillos de la dependencia ya hay todo tipo de rumores que apuntarían al futuro del fiscal. Aunado a eso, hay un par de nombramientos que dejan mucho en qué pensar. Señala a las nuevas ministerios públicos federales Beatriz Adriana Arechiga Bermúdez y Estefanía Arzate Banda. ¿Por qué son importantes ellas? Ah, ellas dos, porque son provenientes de la Fiscalía Estatal de Chihuahua. Piezas claves en el equipo de Javier Corral, quien recientemente se ha pronunciado a favor de López Obrador, ha manifestado mucha simpatía por López Obrador. García Soto dice que la cercanía que Corral tiene con otro personaje que resulta clave en toda esta ecuación, ya que es bien sabido que es enemigo natural de Gertz Manero y que además su nombre ha sonado mucho como opción para dirigir la FGR, deseo que él mismo ha manifestado en el pasado, es Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho en otras palabras, se prepara la salida de Gertz Manero y su lugar lo podrían ocupar el exgobernador de Chihuahua, Corral, o bien Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. No veo a Santiago Nieto en la Fiscalía por una razón muy sencilla. Creo que está muy comprometido con lo que está haciendo la UIF y que lleva una lucha sin cuartel. Sí, y fíjate que a mí me gustaría verlo en la Fiscalía. A mí sí, sí me gustaría verlo. Seguro. Es difícil verlo, podría ser difícil. Pero mira, ya si estamos especulando que se habla de la salida de Gertz Manero, lo cual para que ocurra a mí me parece que creo que va a pasar un buen rato, porque eso significaría, en pocas palabras, pues darnos cuenta de que la famosa autonomía e independencia del fiscal entonces no era tal, porque no depende de cuestiones políticas que lo remuevan, depende de que el Senado de la República primero lo llame a comparecer y tengan que pasar una serie de sucesos, pensaría yo, que justificaran que el Senado debe tener algún mecanismo para remover al fiscal, porque si no, ¿de qué otra manera se puede hacer? No es como que el presidente diga, ah, es mi fiscal, ya no lo quiero, te vas tú y ahora que venga el que yo digo. No, es que así no funciona el asunto. ¿De qué otra manera? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Que renuncie. ¿No? Sí. Voluntariamente. Hacerlo renunciar, claro, claro. Problemas de salud o familiares o razones personales, ¿no? Lo veo difícil, sí, pero esa es una salida excelente.
Esa salida nos ahorraría todo lo que yo estaba pensando en lo que son las actuaciones del Senado, un Senado que, por cierto, no se mueve si el presidente no le pide que se mueva, ¿no? Como ha quedado visto. Un Senado independiente y autónomo, después de ver todo lo que ha hecho Alejandro Gertz Manero, mínimo ya lo hubiera llamado a comparecer. Pero este Senado de la República, como escucha que el presidente dice, yo sigo teniendo confianza en Gertz Manero, pues el Senado dice, ah, bueno, el presidente sigue teniendo confianza, a nosotros no nos molesta tampoco entonces. Eso es lo malo de tener un Senado que pues, no sirve para nada. Los que son oficialidad de partes, igual que los morenistas de De la la Cámara Cámara de Baja. Diputados, Cualquier así día es. los llama, si esto es verdad, cualquier día los llama y les da instrucciones Ya específicas. se verá. Sí, Rolando dice que tenemos relojes con horas diferentes. Es que esta que tengo yo acá, es la de este momento, es el en vivo. Y la que tiene Carlos allá es el como en vivo, Rolando. Por eso, recuerden que este programa se retransmite 4 horas después de que lo transmitimos para nuestros amigos, porque no quisimos abandonar a nuestros queridísimos amigos del equipazo, que son madrugadores. Entonces retransmite para ellos de 5 a 7 de la mañana y Carlos tiene el teléfono, el reloj con la hora para ellos, para darles el servicio a ambas partes. Que no se les Exacto. haga tarde, por cierto, ya faltan 20 minutos para que sean las 7 de la mañana. Dice Rolando que los diputados y senadores de Morena son levantadedos como muchos años, muchos, 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 los fueron Siempre. los del PRI también. En fin. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son Las buenas de la de la media. media. Pues arranquemos entonces con las buenas de la media, no sin antes, como siempre en este espacio, agradecerle a nuestro corresponsal de las buenas de la media por su esmero y su trabajo para esta sección. Muchas gracias a José Antonio Cruz Peinado por la labor realizada permanentemente para las buenas de la media. Y la primera de hoy tiene que ver precisamente con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró este 19 de octubre, pero que sabemos es una conmemoración que abarca prácticamente todo el mes de octubre. En este contexto, médicos, enfermeras y profesionales de la salud del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en diferentes estados de la República, llevaron a cabo lo que se llama Lazos Solidarios Rosas. El objetivo es crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México fueron más de 300 los voluntarios del IMSS que realizaron un lazo solidario en la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva Morelos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Eso en el norte de la Ciudad de México. Personal del IMSS de la Ciudad de México en el sur también conformó un lazo solidario rosa, con motivo precisamente de la detección temprana del cáncer de mama, la lucha contra el cáncer de mama y el impulso a la detección temprana de este padecimiento. Fue no nada más aquí en la Ciudad de México, como usted puede ver, vea, esos son los lazos solidarios, las personas conforman lazos. ¿Ha visto que se ponen en la televisión lazos de color rosita? Bueno, pues en pocas palabras, estos son lazos gigantes, lazos que tienden médicos, enfermeras y en diferentes partes del país. En Chihuahua, por ejemplo, en Nuevo León, en Puebla, en Sinaloa, en diferentes partes del territorio nacional se llevaron a cabo este tipo de manifestaciones, lazos solidarios durante el mes de octubre, Octubre Rosa. El Instituto Mexicano del Seguro Social solidarizándose y haciendo un llamado a mujeres y hombres a informarse sobre el cáncer de mama para prevenir y detectar a tiempo. Esta, evidentemente, pues es una buena de la media, muy rosa, ¿por qué no? Y solidaria. Uno de los grandes problemas que tenemos en el estado de Oaxaca, también en Guerrero, es el hecho del matrimonio infantil. Las niñas que son vendidas o son obligadas a casarse con hombres muy mayores, chiquitas de 14, 15 años, con hombres de 50 o hasta 60 años. Aleida es una joven bailarina oaxaqueña. Aleida Ruiz Sosa ha sido nominada al Premio Internacional de Paz Infantil y en 2017 ganó el Premio Estatal de la Juventud en esa entidad, donde lanzó desde entonces la campaña
que las niñas sean niñas y no esposas. ¿En qué consiste? En dar clases de ballet clásico para que a través del arte las niñas conozcan no solo sus derechos, sino que además hay otras opciones en la vida. En los municipios indígenas de Oaxaca, esta joven, Aleida, estableció una ruta de visita para impartir un taller de ballet clásico y acondicionamiento físico como parte de esta campaña, que las niñas sean niñas y no esposas, y así logra que descubran sus capacidades artísticas y conozcan sus derechos humanos. Pero su principal meta es erradicar el matrimonio infantil. De enero a junio de 2021 recorrió 9 localidades y detectó 3 uniones forzadas, entre estas la de una niña de 10 años con un hombre de 50. A través de la sensibilización logró que 2 de los casos fuesen denunciados penalmente y ahora están en proceso de investigación. Su visibilización motivó que otras mujeres rompieran el silencio y denunciaran 5 casos más en un municipio del Istmo de Tehuantepec. No se ha enseñado a las niñas, dice Aleida, que ellas tienen oportunidad de salir al mundo, de conocer una realidad diferente. Cambiar la mentalidad puede ser muy difícil, pero es diferente. Pero es posible. Ella tiene solo 16 años de edad y lanzó esta campaña tras conocer el caso de una menor de edad que a sus 12 años quedó embarazada por la violación de un hombre de 60. El sufrimiento de otras niñas y niños la hizo involucrarse y ser activista. A esta joven, que en 2020 y 2021 ha sido nominada al Premio Internacional de la Paz Infantil y que, siendo activista desde 2002, incluso tenía 7 años y desde entonces comenzó a recolectar y donar ropa para los sectores más empobrecidos. Baila para liberar tus emociones fue otro taller que tuvo y ahora, bueno, pues este otro en donde les enseña a las niñas que hay otras cosas en la vida que, pues, que no es casarse y que las niñas sean niñas y no esposas es el nombre de su campaña. Bueno, pues esta es una buena de la media que, pues, para generar conciencia. Sí. Ojalá que de verdad se generara conciencia, porque ese tipo de situaciones escudadas desafortunada o afortunadamente, como se quiera ver, en muchos casos en los usos y costumbres de determinadas regiones, pues generan que, en pocas palabras, no todas las mujeres posean las mismas oportunidades que las demás para progresar, para avanzar en su camino, y desafortunadamente en ese tipo de comunidades, en ese tipo de lugares en donde se presentan estas situaciones, es en donde el machismo es todavía mayor, es en donde impera desafortunadamente, y en donde después, como resultado de ese machismo acendrado y de esa cultura patriarcal, si una joven dice que no, puede hacerse acreedora a consecuencias, como nos hemos enterado en circunstancias, por ejemplo, de lo que le ocurrió a la saxofonista María Elena Ríos, ¿recuerdan? Que pues le arrojaron ácido a la cara, simple y sencillamente, porque ella decidió pues ya no continuar con una relación. Ese tipo de cosas desafortunadamente siguen ocurriendo en este país. Para algunos no deberían de estar ocurriendo, pero también es entendible que los usos y costumbres de determinadas regiones no son tan fáciles de erradicar, y menos si desafortunadamente pues las autoridades parecieran pues ni siquiera tomar en cuenta ese tipo de asuntos. Es mi percepción. A mi punto de vista, pareciera ser que este gobierno ese tipo de cosas ni siquiera las considera importantes, no considera que tengan que cambiar. Eso es lo malo del asunto, ¿no? Sí. La siguiente buena de la media. Es cierto, porque estamos hablando de las buenas de la media. Yo ya me fui por otro lado. Vámonos a la siguiente buena de la media. Esta sí está muy interesante porque sabemos también que es mucha la contaminación que se tira al mar, mucha la contaminación y la basura. De manera particular, son muchos los plásticos de uso humano que terminan en los mares del mundo. Y ayer que platicábamos de cómo un
alce o un venado tenía una llanta alrededor La del semana pasada. Cuello, pero a la semana pasada platicábamos de ese asunto. Me acordaba yo de cómo han sido encontradas también tortugas, por ejemplo, que en ese tipo de plásticos que luego sirven para acomodar las 6 latas completas, o tortugas que quedan atrapadas en ese tipo de plásticos que se convierten en trampas mortales, se convierten en su propia tumba. Bueno, pues la organización de Ocean Cleanup extrajo más de 9,000 kilos de basura, principalmente plástico, en el gran parche del Océano Pacífico. Este denominado parche de basura está ubicado entre Hawái y California, y los expertos estiman que integra 1.8 billones de basura. Es considerado este parche como la mayor acumulación de plástico oceánico en el mundo. La intención de organizaciones como esta, de Ocean Cleanup, es eliminar el 90% del plástico flotante para el año 2040. Esta organización sin fines de lucro barre de manera constante las aguas del Pacífico. Un holandés que se llama Boyan Slat fue el inventor del primer dispositivo en 2018 que permitía recolectar basura del mar. Si bien el mecanismo se rompió y ha tenido que irse implementando mejorías, ha funcionado en esta ocasión, y esa es la buena noticia, que gracias a que ha funcionado, el dispositivo sacó, como hemos dicho, más de 9,000 kilos de plástico, atrapando la basura en sus pliegues, canalizándola a una red y de esta manera remolcándola por el agua a 1.5 nudos, empujando la basura hacia la red por la corriente del océano. Este invento, pues, ha permitido y estará permitiendo seguir limpiando el océano. Evidentemente, esta es una buena de la media, muy ecologista. Y vámonos a otra buena de la media, que les voy a invitar a que tomen un pañuelito. Y no voy a decir nada más porque quiero que vean el video de este niño que se ha hecho viral. Tenía 2 años de no ver a su papá. No sé, papi. Nada, el señor dice que iba a venir. ¡Papi! ¡Papá! Dios, gracias. Pues sí, tenía 2 años de no ver a su papá. Le dijeron: abre la puerta. Desde luego, el tío que estaba ahí y su mamá sabían que era su papá, pero el niño no sabía que era su papá. De modo que cuando abre la puerta y lo ve, pues él no vio los juguetes que le llevaba, él vio a su papá, lo abraza, llora, no lo quiere soltar, y ya lo escucharon a ustedes decir: Dios, gracias. Bueno, el papá pues tuvo que soltar los juguetes, dejarlos en el suelo, y terminó cargando al chiquillo, que no paraba de llorar y que no lo soltaba en ese abrazo tan profundo, tan amoroso y tan agradecido, como dijo el niño, con Dios, que de verdad pues ha roto las redes sociales, pues haciendo llorar a más de uno. Bueno, esta es una buena de la media, muy amorosa. Qué bonito, ¿verdad, Carlos? Muy conmovedora, por supuesto que sí. Siempre un reencuentro entre dos seres que se quieren, y más cuando uno de esos cariños es inocente como el de este pequeño, pues todavía más conmovedor, definitivamente. Pues hasta aquí. Las buenas de la media. Dice Rolando que qué tierna escena. Llegó Adriano Soto, nos está saludando. Dice: ahora sí llegué a tiempo. A tiempo. Muy bien, Adriano Soto, que ya dio su like. Rolando dice: si no detenemos la contaminación del mundo, sobre todo los mares, la vida está con el tiempo contado. Es cierto también. Y respecto al matrimonio para las pequeñas, dice que desgraciadamente es una costumbre muy arraigada y difícil de combatir. Ojalá que se logre erradicar. Pues sí, ojalá. Es la lucha, es una nueva lucha que se está emprendiendo, ¿eh? Cada vez hay menos casos
pero se siguen dando. Hay gente que tiene toda esta costumbre muy arraigada y no es tan fácil quitárselas. Nada fácil, no, definitivamente. Bueno, como dice, tampoco... espérame tantito. Ay, me dolió el abrazo, casi lo dobla el chaparrito. Qué lindo el agradecimiento del niño. Sí, qué amor. Imagínense todo lo que sufrió ese niño por la ausencia del papá en una edad en la que... 2 años, pero en una edad, el niño, en una edad en la que el papá es lo máximo, es el ideal. Digo, más o menos le podemos calcular al niño entre, ¿qué? 7, 9 años, por ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, es esa edad en la que para los niños el papá es su superhéroe, ¿no? Exacto, exactamente. En fin. Venga. Bueno, pues sigamos, porque ya prácticamente nos estamos yendo y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se quedaron con las ganas de que la fiscalía acusara a Marcelo Ebrard. ¡Ah, caray! Ante las imputaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hace contra exfuncionarios en torno a la construcción de la línea 12 del metro, el presidente López Obrador dijo que la oposición se quedó con las ganas de acusar al canciller Marcelo Ebrard. A lo mejor estaban esperando que la fiscalía, que depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. A lo mejor estaban esperando eso, una confrontación política. Se quedaron con las ganas, fue lo que dijo en la mañanera el presidente, quien remarcó que el bloque opositor está enojado y además les recomendó realizar ejercicios de respiración. No te calientes, Granizo, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, en el mismo evento, por cierto, pues dijo también el presidente López Obrador que había ciertos asuntos que le correspondían a la fiscalía de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y eso llamó mucho la atención, porque evidentemente, pues, señores, no son sus fiscalías. Son independientes, supone. Que no nos traicione el subconsciente, por favor. Alguien que le diga al presidente, ni la FGR es su fiscalía, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es fiscalía de Claudia Sheinbaum, no se les olvide. Oigan, bueno, Marcelo Ebrard dijo que él hizo lo que tenía que hacer a respecto de las investigaciones y que no hay denuncia en su contra. Dijo, yo, a mí no me correspondía investigar ni supervisar, fue lo que dijo él. Debo decir que el presidente debió haber dicho que era un asunto de la fiscalía y que en eso él no podía emitir opinión, y creo que hubiera quedado mucho mejor. Claro. Sheinbaum, mientras tanto, dijo, se negó a responder nada que tuviera ni por asomo la mínima relación con el asunto, y dijo, jamás vamos a politizar el colapso de la línea 12 y la fiscal, punto, fue lo único que dijo. Y pues hasta ahí va el asunto, siguen los 10 exfuncionarios acusados y lo que tiene que ver con lo que tú explicabas ayer de Gabriel Regino, de manera muy clara y muy atinada, que va a ser pues un asunto que se va a alargar y alargar y alargar y alargar. Efectivamente. Ya hoy, pues los dimes y diretes en la prensa entre Jorge Gaviño y otra vez Gabriel Regino. Pues ya encontraron el foro y ahí lo van a tener. Cifras de coronavirus antes de irnos. Al 19 de octubre, más del 74% de mexicanos y mexicanas ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Les quedan pocos días. Recuerden que la promesa fue vacunar al 80% de la población, al menos con una dosis, al mes de octubre. Ya les quedan 11 días nada más. En lo que se refiere a las cifras, 284,923 defunciones confirmadas en México, así como 3,762,689 casos acumulados. Esas son las cifras más recientes. Así es. Dijo López-Gatell que México está cerca del punto mínimo absoluto de pandemia, que este se alcanzará hacia finales del mes de octubre, y que, pues, bueno, eso fue fundamentalmente lo que dijo. Hubo un evento muy bonito, este iba a ir para las buenas de la media, pero mejor la pusimos acá, mi querido Carlos, está muy bonita, un niño que acudió disfrazado en Argentina de Spider-Man, y era importante la nota, porque en Argentina ya están vacunando a los de 3 a 11 años de edad. ¿Con qué vacuna? Con la Sinopharm
ya se realizaron ensayos clínicos en Emiratos Árabes Unidos y en China. Entonces ya están acudiendo los niños de 3 a 11 años. Este pequeñito acudió vestido pues de su héroe favorito, que es Spider-Man. Estaba en la sala sentadito y de repente sale un enfermero, uno de los que están ahí encargados de la organización, y dice, ¡Peter Parker! Y el niño, ¡yo! Yo se levanta. Soy... Sí, fue muy bueno, fue un momento muy bonito que fue grabado. El hombre llevaba, por cierto, un gorro de Pikachu, el personaje del videojuego de Pokémon, que fue que le llamó Peter Parker, el nombre real de Spider-Man. Fue muy bonito el asunto y el video pues se ha hecho viral naturalmente. Hay una nota en curso todavía, mi querida Blanca Lolbey, que seguramente va a dar de qué hablar durante este día miércoles. Y es que la exguerrilla de las FARC denunció la captura en nuestro país de uno de sus exnegociadores de paz y líderes por pedido del gobierno colombiano a la Interpol. Conocido como el canciller de las FARC durante la época del conflicto, Rodrigo Granda habría sido detenido por Interpol atendiendo a una ficha roja. Eso fue lo que señalaron en Twitter los congresistas Carlos Lozada y Pablo Catatumbo. Resulta, mi querida Blanca Lolbe, que no lo han dejado ingresar al país. Y lo más reciente en torno a este asunto tiene que ver con que él venía invitado por el Partido del Trabajo para participar en un evento especial y para dar una conferencia. Pues resulta que para algunos este es un guerrillero, evidentemente participó en las negociaciones de paz y las hizo posibles, sin embargo, pues sigue siendo un guerrillero, aunque de acuerdo con los colombianos no tendrían por qué acusarlo. Bueno, pues lo que pasa es que ahora más bien lo que se dice, de acuerdo por lo menos con Human Rights International, es que fueron funcionarios de Paraguay los que pidieron que se emitiera la ficha roja por otros asuntos y por lo tanto, pues se prevé que más bien entonces a este Rodrigo Granda, pues lo lleven para que enfrente a las autoridades por unas acusaciones que existen o que pesan en su contra desde Paraguay, no desde Colombia, como muchos acusarían, que de acuerdo con el presidente Iván Duque, pues estarían violando los acuerdos de paz a los que llegaron. Es que ese es el asunto. Como él participó en esos acuerdos de paz que permitieron que las FARC depusieran las armas, pues él tiene libertad de moverse. Y por eso sorprendió que aparentemente la ficha roja había sido emitida por Colombia. Ahorita nos enteramos que no es por Colombia, sino por Paraguay, la ficha roja. Ya veremos cómo se va desarrollando el asunto. Por lo pronto se supone que luego lo van a dejar entrar a México. Y eso que lleva ya varias horas aquí. La última y nos vamos. Human Rights Watch denunció represión violenta y sistemática durante las protestas en Cuba. El gobierno de Cuba, dijeron, reaccionó con una represión brutal contra quienes se atrevieron a manifestarse pacíficamente, señaló esta organización, Human Rights Watch, indicó que tienen documentados 130 casos, entre los que destacan el de una mujer incomunicada tras su detención y el sometimiento a golpes de un joven por parte de 8 agentes. CNN contactó al gobierno de Cuba pidiendo reacción al informe, pero el gobierno no ha respondido. Hay que ver si responden a lo largo de este día. Y pues ya nos vamos con un video que les va a encantar. Ya pido porque, nada más. Hay receso, Blanquita, en la Cámara de Diputados. Mira. Se reventó la sesión y sí, ahorita claro. Hay un receso, por lo cual, pues, quién sabe hasta qué hora vaya a terminar esta sesión. Por lo pronto, están en un receso indefinido, aparentemente, es lo que puedo observar en la página del canal del Congreso. Está en vivo, está transmitiendo en estos momentos, pero en el cintillo dice sesión ordinaria en receso y no se sabe hasta cuándo. Sí, pues bueno, es lo de última hora. Ajá, a lo mejor detienen, como decíamos, algunas horas por lo menos, el reloj legislativo. Se van a dormir un rato. Sí, bueno. Pues espero que lo esperamos que les guste este video que vamos a poner, porque es de la Edecan, que cuando se trata de pan, no tiene llenadero ni obstáculo que la frene. Ya la verán. ¿Quieren con pan eso de nos vamos? Ella sí.
Ella sí, efectivamente. Y con esto, por supuesto, esperamos dejarles un excelente sabor de boca, pues es nuestra edecán Baraña, ¿cómo de que no? Así es. Mientras tanto, no se les olvide que el equipazo... ¡Somos todos! Corre video. Espérame, 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 espérame. Borrele.